Usted fabrica marimbas. ¿Cuál es su nombre? Sebastián López. ¿Perdón? Sebastián López. Don Sebastián, ¿cuánto tiempo lleva a estar fabricando marimba? 50 años. 50 años. Sí. ¿Fabrica desde las pequeñas a las más grandes? Sí, ¿qué marimbas ha fabricado usted? Ah, los conejos. ¿Los conejos también? Sí. No me diga. Aquí en el Quiché. Sí. Qué excelente. ¿Cuál es su número telefónico para que los demás conjuntos vengan y le vengan a encargar una marimba? 58. Ajá. 55, 93, 53. Claro. ¿Qué melodías puede usted tocar con esta marimba? No de cualquier. A ver, una zarabanda quiero escuchar porque luego le voy a dejar, no tenga pena, porque dice que lo que se demuestra hay que pagarlo, ¿ah? Sí. Tóqueme una zarabanda, quiero escuchar. ¡Qué excelente! Cuénteme, don Sebastián, ¿cómo fue que usted empezó a fabricar marimbas? ¿De cómo surgió? Ah, mi abuelo. ¿Su abuelito? Sí. ¿Cómo se llamaba su abuelito? Mateo. ¿Cómo? Mateo Ventura. Sí. Don Sebastián, ahora usted me cuenta que también le ha hecho marimba a internacionales conejos, ¿verdad? Sí. ¿Y a quiénes más? La Eco Manzaneros, la Sonora Manzanera, la Gran Manzana, en fin, cuénteme. Antes la Gran Manzana, Fidel Funes también. Ah, qué belleza. ¿Sabe alguna zarabanda de Fidel Funes para que lo toque? A ver, vamos. Esto se llama Te Vas, Ángel Mío. Excelente, lo último, ¿sabe algo de nortirroyo de los conejos? ¿Algún nortirroyo de los conejos? A ver, vamos a escuchar lo último. Este es un nortirroyo, escuchen. ¡Excelente!
Entonces, Sebastián, para las agüitas, qué gusto saludarle. ¿Cuál es su mensaje para Werner Orozco, que está ahorita viéndonos allá en San Marcos? ¿Cuál es su saludo para Werner, el director de Internacionales Conejos? ¿Cuál es su mensaje para él? ¿Mensaje? Sí, su mensaje. El mensaje es que, digamos, para una seguridad hay este marimba. Agradece porque le vino a pedir su marimba. Sí, y ahora su mensaje para la Gran Manzana. Él también. Al tío Chicho. Igual. También para él. Igual. Muy bien, su nombre completo me dice. Sebastián López. ¿Tú? Don Sebastián, repítame su número de teléfono. 58. Ajá. 55-93-53. Qué excelente. ¿En cuánto tiempo hace usted una marimba grande? Dos meses. 15 ¿Dos días. Meses? 15 días. Y 15 días. Casi 3 meses, ¿verdad? Casi. ¿Cuánto hay que traer de anticipo y cuánto sale la marimba? La marimba sale en 35, los dos marimbas. Bueno. Según los que quieren, con adorno, con dibujo, con nombre. Exacto, sale el nombre ahí, ¿verdad? 45. Qué excelente. Pues qué gusto saludarle, Dios me lo bendiga. Muchas gracias por tocarnos. Dale. Vamos a tomar un poquito el parque, porque si no, qué gusto saludarle para que vean acá cómo está el parque de Santa Cruz del Quiché. Increíble, amigos nuestros. Nosotros acá, pues tratando de llevarles a ustedes la mejor información a nivel local, nacional e internacional. Y hoy por hoy estamos en Santa Cruz del Quiché. Vean este teatro, un teatro al aire libre que tiene Santa Cruz del Quiché. Muy bonito, es como una concha prácticamente. Vamos a ingresar y aparentemente tiene sonido, tiene eco. Ahí estamos con el eco, aquí en este teatro que tiene prácticamente Santa Cruz del Quiché. Pero miren ustedes, se termina el eco acá y aquí jalamos y está el eco. Aquí están los estudiantes también. Vamos a ver si entrevistamos. Hoy es Happy Birthday Tuchu. A ver, ¿cumpleaños de quién es? Es una maqueta. Es una fiesta nada más. Una maqueta. ¿Perdón? ¿Es una maqueta? O sea que, pero para probar también qué tal queda el pastel, ¿verdad? A ver, señorita, ¿usted dónde estudia? Instituto Juan de León. ¿Juan de León? Ajá. ¿Qué grado lleva? Quinto bachillerato. ¿Quinto bachillerato? ¿Y qué va a hacer en la universidad? No he pensado aún, pero está bien planteado. ¿Pero medicina, auditoría, leyes? ¿Qué le gusta? Enfermería. ¿Enfermería? O sea, le gusta prácticamente lo que es curar un cuerpo, ¿verdad? Exacto. ¡Qué excelente! ¿Y esta maqueta por qué? Cuénteme. Pues eso es un trabajo que hicimos con mi grupo en, o sea, quinto bachillerato suficiente. Ajá. Representando todo lo que es la célula vegetal y sus partes. Claro. Ajá. Después de presentar eso, pues cada integrante, pues vaya, pueden comerlo, ¿verdad? Ajá. ¡Qué excelente! Por acá nos han hablado que hay unas ruinas allá arriba. Cuénteme, ¿usted conoce esas ruinas? Prácticamente casi no. No mucho. ¿Usted no es de acá del Quiché? Centro no, yo vengo de un municipio. Bueno, parece que hay un, por acá arriba hay un lugar turístico. ¿Sería que es pura montaña? ¿Cumarcaje? Exacto. Ajá, bueno, dice que tiene también túneles. Exacto. Pues, es cierto. Bueno, se dice. A ver, quítese la mascarilla para que sí sepan quién está hablando. Por favor, un par de minutos nada más. Ahí está. ¿Su nombre me dice cuál es? Creo que es Cumarca, si no me equivoco. Exacto. Pues, pero el nombre suyo, ¿cuál es, Lesia? Mi nombre. ¿Sí? Es María del Rosario Corcortés. Mucho gusto, María. ¿Cuál es el saludo que usted le manda a toda la gente que nos está mirando en vivo y en directo a nivel mundial? Pues les mandamos un saludo acá por así como gentes quichelenses. Ajá. ¿Y qué debe hacer la juventud para prosperar? Pues que sigan estudiando. Ajá. Que sigan estudiando y manejar todos los valores de los respetos. Claro. Respeto, ¿cuáles son los valores? Pues la humildad, el respeto y responsabilidad, honestidad, armonía y todo lo demás. Y todo lo demás, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Dejamos la tarjeta para que usted se mire más tarde. Ahí está, suceso informativo. Estamos en YouTube. Qué bonito trabajo, de verdad. Díganos el nombre de todos sus compañeros que le ayudaron. Pues está. A ver, señorita, por favor, también para que la miremos. Está Maynor Giovanni. Maynor, a ver, por favor, Maynor, un segundito. Ahí está, él es Maynor. Exacto. Bueno, Maynor, ¿qué le dice usted a la juventud? Que sigan estudiando. Ajá, que le sigan dando duro, ¿verdad? Sí. Y que hagan los trabajos que le piden, ¿verdad? Como esta maqueta. Exacto. Ahora usted, señorita, díganos, ¿cuál es su nombre? Wendy Yulisa.
Wendy, ¿qué tal? ¿Cuántos puntos vale esta maqueta? 25 puntos. 25 puntos. Uh-huh. Y cuénteme, ¿en cuánto tiempo salió el pastel? El pastel solo lo encargamos. Ah, solo lo encargaron. Sí. Lo que hicieron arriba es parte de la maqueta. Ajá. Ah, qué excelente. Vamos a ver por acá. Véngase por acá, por favor. Wendy me dice, ¿verdad? Ajá. A ver, explíquenos, Wendy, por favor. ¿Qué es lo que lleva? ¿Cuál es lo que en sí la maqueta? O sea, ¿qué representa la maqueta? Aquí representamos la célula vegetal. Ah, qué excelente. Teníamos sus partes, lo que pasa que nos fuimos todavía a visitar una universidad. Ajá. Entonces, por medio de eso, pues quitamos todo el nombre de las partes. Claro. Ajá, entonces ya solo nos quedó. Ya solo quedó la eso. La decoración, ajá. Qué excelente. Dios la bendiga, ¿me dice su nombre? María. ¿Perdón? María. María. ¿Y usted? Wendy. Muy bien, Wendy. Les deseamos éxitos a la gente del Quiché para que se miren. Al ratito vamos a ver el video. Dios les bendiga. Muy bien, mis amigos. Acá muy contento. Escuchen el eco de nuestra voz. 1, 2, 3, sí. Cuando salimos en estéreo, Tulán se nos escucha así. Estéreo, el sonido de la voz. Y pues nosotros muy contentos acá, transmitiendo. Solo que un caballero está aquí tomando fotografía a su bebé. Entonces no podemos todavía pasar. Ya podemos pasar, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, mis amigos. Finalizamos acá nuestra información desde el Parque Central de El Quiché. Santa Cruz del Quiché, la llaman por acá, vean. Esta es su iglesia y luego tiene dos fachadas. La iglesia está por acá, por ejemplo, en este lado derecho, y en este otro lado también es la segunda fachada donde está el reloj. Así que les deseamos una feliz tarde. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández.